Ok, hola, ¿cómo están? Soy Ana Cosaín Talango y bueno, yo estudié una licenciatura, pero siempre me ha apasionado la parte de ser mejor, de la belleza, de estar sanos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de cumplir un coach, un coaching ontológico, y bueno, llegué hasta el tercer grado, que es visión. Entonces, pues todo eso ayuda a que nosotros también podamos dar una opinión acerca de cómo estar mejor y estar sanos con el paso del tiempo. Todos pensamos y nos hacemos esa pregunta, o por lo menos yo en lo personal sí, que yo quiero tener una visión digna, o sea, quiero envejecer y estar bien. Y poder decir que la vejez es algo que es una etapa más de la vida, ¿no? Pero todo esto lo tenemos que hacer con tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana ser sanos o tener un buen cuerpo o tener o hacer ejercicio o incluirlo en tu rutina. El arte de estar sano en principal importancia es la alimentación. Nosotros tenemos que comer y querernos, porque tenemos que probar de diferentes alimentos, no solo lo que nos gusta. Por ejemplo, decir que las verduras tienen que estar incluidas en la comida. Y de hecho, hay bastantes estudios en donde dicen si nosotros comemos bien, no vamos a estar enfermos. O sea, porque en la misma dieta y en la misma naturaleza tan rica que es, se puede hacer eso. Tú puedes hacer que tu sistema inmunológico, que tu salud, que lo mejor que tú puedas estar para que puedas desenvolverte y hacer bien tu trabajo. O que empieces el día con energía, porque obviamente te tiene que apasionar lo que haces, pero también tiene mucho que ver en lo que tú comes. Entonces, por ejemplo, se puede decir que si nosotros nos tomamos diariamente lo que necesita el organismo y lo hacemos en una dieta balanceada, obviamente tenemos mucho más energía para despertar, para trabajar, para emprender, para lo que tú quieras. Pero si nosotros no tenemos desde las 7 de la mañana los nutrientes que necesitamos, es muy complejo que después queramos decir que sí todo lo puedes hacer y que todo. ¿Realmente no te gustaría despertar y decir, tengo la energía necesaria para todo el día? Y pues para esto es justamente decir que tenemos que consumir a lo largo del día 5 porciones. Por ejemplo, pero no porciones de lo que nos gusta, o sea, porciones de alimentos nutritivos. Donde tú desayunes y tengas equilibrado una dieta, comas y tengas equilibrado una dieta y cenes y tengas equilibrado una dieta. En donde tú te sientas con toda la energía para comenzar el día. O si te llegaras a tomar antes en ayunas un suplemento alimenticio, pues los suplementos también ayudan a que tú asimiles mejor los mismos nutrientes de las verduras o del pescado, carne, o de lo que tú quieras. Entonces, dentro de lo que tú quieres, vas a establecer como una dieta, pero para que realmente estés nutrida. No es estar delgada, es estar nutrida, porque nosotros confundimos ese término y por estar delgados, luego el mismo cuerpo nos cobra factura. Entonces, hay que estar sanos, o sea, yo para poder decir, ay, qué bella, y me puse rímel, y mi cara, o sea, tengo que verme no cansada, tengo que verme con energía, tengo que ver que la piel está hidratada, para que entonces las personas a las que yo les voy a vender, pues digan, esta mujer es sana, o sea, está bien, es más, se arregla, es guapa.
o está en su mejor momento del día para poder explicarme lo que me viene a decir. Entonces, todo esto, independientemente de la imagen que nosotros damos a los demás, es la imagen de nosotros mismos cuando te ves en un espejo. De hecho, te dicen varias veces, y es un consejo, que cuando tú vayas a verte al espejo, hables contigo y planees tu día y te digas cosas agradables y digas vamos con todo y que tengas súper claro en post-it, por decir post-it, en el baño, tus metas, a dónde quieres llegar, tus sueños. Entonces simplemente es que tú te vayas, todo lo que tú tienes en la mente es llevarlo a la acción. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que comer bien, entonces hay que procurarnos comer bien 3 veces. Aunque estemos confinados, eso puede facilitar que comas bien, pero no que todo el día comas. O sea, son 2 cosas distintas. Entonces, desayunas, comes y cenas, y en las colaciones puedes meter almendras, o puedes meter pistaches, o puedes meter jícamas, o puedes meter zanahoria. Y estás comiendo colaciones, pero colaciones que no van a hacer que subas de peso, sino que tú misma te sientas hidratada y satisfecha. Porque otro es el bowl con palomitas, pero no de mantequilla. Y tú sientes que masticas, y al masticar tu cerebro siente la saciedad en el estómago. Entonces te sientes satisfecha, pero no estás comiendo y comiendo y comiendo cosas que no tienen ningún sentido y después te vas a sentir pesada al caminar. Entonces, en la dieta pues puedes incluir pescado, el atún, las sardinas, el salmón, todo eso ayuda también a la cara y ayuda al cutis y ayuda a que tengas energía. El pescado, aparte de que lo digieres rapidísimo, es una de las principales fuentes de energía. Entonces, la carne es muy espectacularmente riquísima, pero nos cuesta más digerirla, y sobre todo a las mujeres que tenemos estómago lento. Entonces, ahí lo único que tienes que hacer, sí comer carne asada, pero ponerle una guarnición de espárragos, de espinacas, de cebollas, de todo, para que la misma guarnición ayude a la digestión. Si yo tengo buena digestión, no lastimo mis dientes. Y cada diente es como si tuvieras un diamante. Si lo pierdes, así de importante es como cuando haces el escándalo de que pierdes un diamante. Entonces, ahí es donde tenemos que estar preocupados por las encías, preocupados por los dientes, preocupados. Y entonces, si yo como bien, se refleja también en mi aliento, porque vamos provocando los gases y las situaciones en donde repites la comida, etc. Entonces, obsérvate y cáchate qué es lo que de primera mano tú puedes comer y que te cae bien. Por ejemplo, yo he detectado que no puedo ni la cebolla ni el pepino porque me hacen repetir. Entonces, dentro de lo poco no lo consumo, pero si le da el sazón o lo que sea, esos dos, yo me lo como, pero sé que eso me produce el repetir. Sin embargo, pues al pepino lo único que le podemos hacer es quitarle las semillas y ya te lo puedes comer y ya no sucede eso. Entonces hay que buscar en todo el tiempo, y por eso todo el tiempo te dice que seas creativo, que seas, que lleves la vanguardia, que todo el tiempo estés preguntando cuál es lo mejor para ti. Si voy a comer fruta, ¿cuál fruta? Y si le voy a poner miel, y si le voy a poner amaranto o ajonjolí, y ya sabe distinto. Y si también el queso cottage. Hay muchísimos desayunos que puedes hacer. O asar el panela y queda delicioso con una salsa. Y así ir buscando que realmente te sientas con energía para seguir tu día. Yo, por las prisas, antes de que nos confinaran, pues yo me hacía un licuado en donde le ponía avena, una fruta, o sea, manzana y plátano, por decir, y todavía le ponía
¿cómo se dice? Proteína vegetal. Y entonces, al mezclarlo, yo me sentía satisfecha, pero no tenía que comer a toda velocidad y me podía ir al trabajo. Y eso me ayudaba a tener energía hasta cierto tiempo del día. Y ya como a las 2 o 3, pues ya iba a comer lo que se planeara por ahí comer. Entonces, todo lo podemos hacer, pero ahora que estamos confinados, tenemos el tiempo. Lo que antes decíamos es que no tengo tiempo de mirar y de hacer, y ahora tienes el tiempo. Entonces, lo único que tienes que hacer es ver para ti. Y obviamente, cuando lo hace uno para nosotros, impactas a 8. Ahí se va tu familia, tus hijos, tu vecina, tu esposo, o con quien vivas, o con tu mamá, o. Y entonces vas impactando a más personas a que coman y que estén en completa salud. Otra cosa que somos energía y es una energía directa del universo. Entonces, o sea, pídele al universo y pídele y pídele y pídele hasta que se te conceda, pero sé inteligente para lo que pides, porque tienes que decirle algo en específico. Y tienes que decírselo en positivo y tienes que creértelo igualmente para que entonces sí se dé. Entonces, yo quiero estar sana, yo quiero tener arriba el sistema inmunológico, no digo que no me va a dar, pero si me va a dar, voy a salir de esa enfermedad y voy a estar bien. Y es estarnos, no que, no el miedo que nos siembran todo con las noticias, con todo eso que. Pues que ya nos vamos a morir, o sea, podemos vencer al virus, podemos vencer al bicho. Y está desde nosotros, y si está en tu casa y te tomas un suplemento y lo haces en ayunas, y entonces caminas, y entonces meditas, y entonces te rellenas de la parte, o sea, cuando nos bañamos y no, por fuera. Pero meditar es como si hicieras esa limpieza, pero por dentro de tu corazón. Entonces tú vas y meditas y agradeces el día por alguna razón en específico. Agradezco el día soleado o agradezco el día porque voy a tener muchas ventas. Yo soy un imán para las ventas. Yo puedo con esto y con otra cosa de la pandemia. Yo voy a encontrarle lo creativo a la pandemia. Y entonces cuando ya meditas, ya tienes una intención y aparte ya pensaste y planeaste tu día desde antes, entonces tu trabajo tiene que ser algo que ames hacer. O sea, que tú con todo tu corazón digas, yo amo hacer esto. Entonces cuando tu pensamiento, tu sentimiento, amar hacer lo que hago y tu cuerpo, porque lo estás nutriendo bien, están en una congruencia con el hacer, entonces las cosas se dan en la mejor dirección y en la mejor dirección a lo que vas. Hay muchas personas que piensan que bueno, cuando uno empieza con un negocio o a emprender o cualquier cosa, las cosas van a ser rápidas y yo ya voy a tener rápido todo y entonces yo no me voy a preocupar y entonces, no, pero tú puedes ir a hacer algo diario, diario, diario. De hecho, los mejores hábitos que tengas en tu personalidad tuvieron que haber sido hechos durante 21 días sin descanso y ya es parte de tu rutina o de parte de ti. Y cada hábito que tienes es bueno para ti. Una cosa así es la disciplina. La disciplina es la constancia en la forma de hacer las cosas. Si yo tengo mi rutina diaria, si yo me limpio la cara, si yo le doy un espacio a mi corazón, si yo medito, si yo agradezco, si yo como bien, si trabajo en lo que amo y luego en la noche hago una retrospección de lo que hice en el día y digo, ¿qué me faltó? ¿Qué parte del día no lo logré hacer? Mañana entro con el 100 ya hecho. Porque voy a tener toda la situación, mi energía va a estar alineada, yo estoy alineada, yo ya tengo mi plan, yo ya sé que entonces
las enfermedades no es que se nos resbalen, pero sí podemos sobrellevarlas o sobre todo prevenirlas. El prevenir hace la diferencia. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo qué tengo que comer, qué padecimiento siento que tengo yo. Yo soy propensa a la ansiedad. Muy propensa. Soy muy, muy angustiosa y me preocupo por todo. Entonces, desde ahí yo ya sé qué tengo que hacer. Comerme almendras, comer espinacas, comer, ya sé que evitar el café, salir y estar atenta, iras. Pero yo ya sé que voy a vivir con eso, pero voy a hacer todo para que no me vuelva a dar ansiedad. Así cada uno podemos detectar cuál es nuestra dolencia. Por ejemplo, el tanto preocuparte y estresarte puede darte colitis o todas las itis o la gastritis o la gastroenteritis. Entonces, ya sabes qué alimentos sí puedes y qué alimentos no puedes. Que si yo necesito un suplemento en especial para ese padecimiento, claro que lo puedo hacer y lo puedo prevenir. Puedo estar, me gustaría verme más joven siempre, me gustaría sentirme con energía todo el día, me gustaría vivir sin dolor y sin dolencia. Entonces, cuando yo descubro qué es lo que para mí es lo más importante, entonces yo puedo decidir qué como, cómo me organizo, cómo llevo mi dieta, cómo me llevo un termo y aparte de que no estoy ensuciando y ensuciando y más basura para el planeta, me llevo mi termo, qué tengo que llevar, mi agua, y tú mismo vas haciéndote especialista en ti. Obviamente impactas a 8 alrededor, por lo menos a tus hijos y a con quien vives seguro. Pero yo he llegado a impactar hasta mi edificio. Mi edificio, la mayoría somos que compramos las verduras, que nos las traen directo de la central de abastos. No las traen del súper. Lo más frescas que podamos. Le pedimos a la misma persona y nos las trae. Trapeamos, limpiamos, hacemos con cero cloro, cero, o sea, todo es con productos ecológicos y que yo no tengo que ver con las alergias. Yo soy alérgica al polen, a la amonía y a muchas otras cosas. Pero si yo trapeo con algo que no me está molestando la nariz, pues yo misma estoy haciendo algo por mí y por el planeta, porque tampoco estoy ensuciando el agua, porque yo después de usar esa agua cuando me baño y la puedo tirar con el mismo limpiador a las plantas, no les pasa nada, porque no estoy emitiéndole más sosa y más cosas al agua. Entonces, todo está en tu planeación, todo está en qué esperas. Por ejemplo, a mí la ecología es una de mis pasiones, al igual que la belleza. Entonces, salir in, salir guapa, salir con la ecología en que llevo mi bolsa para no usar bolsas de plástico que llevo. Entonces, todo lo genero, pero desde mí, y lo atraigo porque yo quiero estar bien, porque yo no quiero sentirme mal, nunca más de la ansiedad. Nunca más una depresión, no, o sea, ya no va a haber otra. Entonces, voy a hacer todo para comer, estar, hacer lo que amo, planear mi día, de la rutina de noche, cuidar mi cara, mi cutis, mi cuerpo, o sea, todo es un templo que nos prestaron, pero nosotros lo hacemos, lo increíble que lo puedas hacer o lo nefasto que puedas hacer. Y vivir en una en una situación de hambre y de todo eso, también se puede sobrepasar y se puede hacer que tú cambies con solo un chip, porque está lleno de decisiones positivas. Entonces, es importantísima que no te saltes o si te saltas alguna comida, que sea con los ayunos intermedios.
Porque ahí ya lo estás planeando que voy a tener un ayuno y voy a hacer y voy a tornar, pero todo tiene un contexto, porque si no tu cuerpo no sabe por qué lo dejas de hacer, pero después te lo agradece porque vas a emitir menos toxinas. Entonces es muy importante caminar o el deporte que tú quieras, pero que le dediques de 10 a 1 hora o media hora y que tú ya lo tengas incluido en tu día y que no sea un pretexto porque ahora estás confinado. Es más, puedes hacer hasta 2 horas de ejercicio, nada más que tú lo incluyas en tu día y que sea algo que sea disciplinado para que entonces tu cuerpo sí, lo aproveche y no que de repente haces 2 horas y luego de repente dejas de hacerlo 10 y luego de repente sí lo quieres volver a hacer. Entonces, la belleza de nuestra cara, la belleza de nuestro cuerpo, la belleza en general es dada por las mismas situaciones y cosas de la naturaleza. Si nosotros comemos lo más fresco, las verduras y las frutas, entonces sí estoy haciendo algo por mí, porque hasta de dónde las compro, ¿no? O sea, porque luego en los súper les ponen mil cosas para que se vean hermosas y lo único que hace es darnos a nosotros pues la peor calidad y ya no tenemos los nutrientes que necesitamos. Por eso a veces es necesario que nosotros podamos tener a la mano un suplemento o alguna cosa en donde tú te sientas con energía y puedas disfrutar tu día. Y tú puedas dedicarte a lo que tienes talento, porque nosotros desarrollamos talentos. Hay gente que es más creativa, hay gente que es ingeniera, hay gente que puede construir de la nada un edificio, hay gente que dimos clases toda nuestra vida. Entonces, generaciones y generaciones con lectoescritura, hay que amar lo que hacemos. O sea, en el momento que lo decidas, hay que amar lo que haces, tienes que pensar en meditar, en hacer introspecciones, en hacer hacia dónde voy, qué quiero, mis sueños, ¿dónde están mis sueños? ¿Dónde los he puesto? Yo los tengo enfrente de mi closet, y los post-it en el baño, donde diga qué es a quién tengo que ver, qué tengo que hacer, y mi sueño, ¿no? O sea, comprarme una camioneta de contado. Entonces, los sueños de cada quien, me explicó, siempre la salud hace que uno pueda sonreír, hace que uno se sienta con ganas. O sea, yo no puedo creérmela que hace unos meses estaba en la depresión total. Y hoy puedo hablarles con una cara que brilla, que me siento bien, que hice todo en esta pandemia por salir y que también parte de esto es acompañamiento psicológico, pero pude hacerlo. Entonces, si cada uno de nosotros aceptara una terapia o lo que sea, o un suplemento, o comer bien, o ver los ingredientes de los maquillajes con lo que te haces la cara. ¿Por qué es tan importante ver todo eso? Porque como yo me sienta, me voy a ver. Porque lo que yo transmita desde dentro es lo que voy a dejar en las personas cuando yo voy a visitar, si es que me dejan visitar, sino lo que yo dejo en un Zoom. Por ejemplo, yo para invitar a mis amigas a ciertas cosas que yo les quiero platicar, yo les invito un café de Starbucks y yo me tomo un café en mi casa. Y entonces, en lo que ella se toma el café, se sienta en un Zoom y entonces podemos platicar y le puedo decir a qué me dedico o qué pretendo hacer o qué es lo que me emociona. Entonces, ese momento es creativo y ya estamos juntas, aunque no lo estemos. Entonces, hay que buscar lo que cada quien, para que cada quien sea feliz y sea sano, porque todo tiene que ir de la mano. Al ser energía,
tenemos que ser positivos, tenemos que tener una buena alimentación y tienes forzosamente que hacer ejercicio. Porque si en alguna de las tres se pierde el equilibrio, entonces es cuando vienen los problemas y entonces es cuando empezamos a tener dolencias o síntomas o ya una enfermedad. Y bueno, pues estamos en todo ahorita con la pandemia. Sí, pero hay que prepararnos para que si nos da, no nos altere más de lo que debe de ser. Porque obviamente es un bicho fuerte, pero no va a poder más que uno, que una persona sana, que duerma bien, que tenga sus 8 horas o trate de estar, o por lo menos 7 de corrido, que pueda tener todo ese empuje y una rutina diaria. O sea, contra eso no se puede, porque tú eres sano, tú tienes sano tu corazón, tienes sano tu interior, tienes sano cuando comes. Entonces es muy complicado que alguien que tenga todas esas cosas positivas, ese bicho haga algo con él. Entonces la invitación es, la salud, sí tienes que ver a los doctores, claro. Y la salud tiene mucho que ver con tu estado de ánimo. Tiene mucho que ver con lo que tú quieras vivir y cómo lo quieras vivir. Si tú en este momento en la pandemia te estás dando cuenta que el trabajo de todos estos años no es, pues no es y vuelve a empezar. Y si no, reestructúrate en tu casa. O sea, vamos a cambiar la forma de comer y vamos a comer 3 veces y vamos a hacer diferentes planes y diferentes proyectos con los que estamos al lado, porque nosotros impactamos a los demás. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas. Si impactas a 8, imagina lo que puedes hacer si tienes algo positivo o una causa positiva por hacer. Entonces, es desde tus sueños enfrente de ti, hacia dónde vas, hacer acciones diarias, pero para llegar a eso. Acciones en donde yo vaya con certeza que voy a lograr mis resultados al mes, mis resultados a la semana, mis resultados día a día. Entonces, cuando yo tenga todas esas cosas con los resultados, claro que voy a ser exitoso porque voy a llegar a los objetivos que me planteé y a las metas que quise llegar. ¿Cómo no vas a ser feliz o cómo no vas a ser sano si todo va congruente? Si ya no te gusta tu trabajo, si ya no te gusta con quien vives, si ya todo, créemelo, todo se puede cambiar para que esto no te genere enfermedades, no te genere malestar, no genere esa depresión. La depresión es espantosa. Quien no la ha vivido, no la viva, de verdad. Sáltensela. Es un trabajo diario por ti y para ti. Y cuando a ti te dé el resultado, impactas a 8 alrededor, porque ya sabes la fórmula para maquillarte, para estar sano, para comer, para dormir, para toda actividad que tú hagas. Y sobre todo, estar congruente en lo que dices, piensas y realmente haces. Porque si alguna de las tres se desbalancea, entonces empiezan los problemas. Entonces, yo he conocido personas que del solo pensar y pensar y pensar y pensar se quita la dolencia, ¿eh? O sea, pensar en cosas positivas. Cuando me cacho que estoy pensando en algo negativo, cámbialo. Cámbialo por algo positivo. Si yo me siento mal por algo, pues entonces cáchate y ponle algo positivo, creativo y cámbialo, dale la vuelta. Cuando tú aprendas a darle la vuelta a las cosas negativas, vas a encontrar cosas positivas. Y cuando uno haga desde el corazón las cosas, entonces vas a poder decir que eres sano, pero mentalmente, emocionalmente y sobre todo en tu hacer, porque el hacer y las culpas y las situaciones en donde tú te sientes que lo hiciste mal, puede acabar de verdad y minar tu existencia toda la vida. Entonces deja las cosas que pesan y entonces ve por cosas nuevas.
Proponte cosas nuevas. Vuelve a hacerlo una y otra vez. Podemos hacerlo muchas veces. Pero lo que yo quiero decirte es que si tú te empoderas, tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes emprender, tú puedes ser sano, tú puedes decir que llegas al éxito, tú puedes decir que generas empleo para más personas, tú puedes, o sea, lo que tú quieras se puede hacer, porque está en ti y porque lo único que tienes que hacer es planear y es prevenir. O sea, yo les pregunto, tiene que ver con la salud, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes ahorran el 10% de lo que ganan o perciben? Si tú haces ese ahorro y lo tienes como patrimonio, te valen las pandemias. Porque tú ya tienes un respaldo atrás de algo que estás haciendo de poco a poco. Pero quieren de pronto vender una casa y quieren vender rápido un coche y quieren... Sí, pero no se preocuparon por tener lo que genera tu trabajo en el tiempo ahorrando solo el 10, ¿eh? No estoy diciendo más. Entonces, eso también quita muchas dolencias. Porque no vas a estar preocupado, porque no vas a estar estresado, porque tú planeando la parte financiera de tu vida y no gastando y no ser compradora compulsiva y mira que me cuesta mucho no serlo, y ahorrando, tú puedes tener ese patrimonio atrás y la sonrisa va a ser otra, ¿eh? O sea, que tú tengas cubiertos los gastos básicos, o sea, tu sonrisa, tu dormir, tu cara, tu carta de presentación que es tu cuerpo, o sea, lo vas a tener al 100 porque tú ya vas a tener cubierta una necesidad que lo hiciste con el tiempo, con el paso del tiempo. Entonces, es invitarlos y esta oportunidad mágica que nos dan a tener un foro tan grande, es de verdad, se puede hacer lo que uno quiere y se puede uno empoderar y este foro es maravilloso y lo que están haciendo y lo que hemos construido entre todos en este congreso es justo para eso, para vivir mejor, para estar mejor y para que ustedes vivan una vida pero sin el lamento. O sea, sí es que la pandemia nos pegó durísimo y entonces yo no hice nada en 6 meses y nunca leí. O sea, ¿cuánto tiempo querían para poder leer un libro y terminarlo? Ya tienes el tiempo. ¿Cuánto tiempo querías para hacer un proyecto o sentarte a pensar en algo nuevo? Lo tienes, pero no, hay que estarnos lamentando porque no podemos salir, hay que estar lamentando porque no podemos ir a hacer ejercicio. No, no podemos ir a un gym, quizás a algo, creo que ya hasta los pueden ir. Pero tú puedes hacerte una rutina de caminar, puedes hacer tus ejercicios en tu casa, puedes meditar, calma el alma, lo juro. Hace que veas lo bueno de cada cosa. Que tú tengas un por qué y para qué soy, existo, o sea, etc. Entonces, meditar, si lo haces en la mañana o si lo haces en la noche, igualmente, si lo haces en la mañana, pues porque ya tienes toda la energía, el boom para vivir el día. Y si lo haces en la noche, pues si tuviste un día explosivo, lleno de energía, pues para que la baje y puedas dormir. Y hacer la retrospección diaria de verdad hace que al otro día vayas con todo y más. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que te faltó ese día y ya sabes qué le vas a agregar a tu día para que sea maravilloso. Por eso la gente exitosa se ve nada más la parte del iceberg, ¿no? Se ve hasta arriba. ¡Ah, ya es exitoso! Pero nadie ve todo lo que hay abajo de ese éxito. Seguro, hay disciplina, hay que se levanta temprano, hay que está preocupado por el ser, el hacer y el estar y el sentir y todo va congruente y entonces yo logro el éxito y lo ven los demás, pero para eso tuve que ir por pasos y para eso tuve que tener un proyecto
Y para eso tuve que decir, voy a emprender. Si no te haces esas preguntas, va a pasarte la vida y no hiciste nada. Y no le vas a poder contar algo a tus nietos o a tus sobrinos. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que yo pisé, de verdad, el hoyo más negro que no existe, de verdad, muy mal. Pero puedes salir de ahí. Y puedes cambiar tu vida después de un accidente y puedes aprender a vivir con lo nuevo que tienes y sacarle provecho y puedes hacer y pensar y decir lo que quieras hacer, solo está en una decisión, lo quiero hacer, empoderarme y hacerlo, porque de nada sirve que me empodere si no salgo de lo mismo. Entonces, este foro y este número de personas que nos miran, que tantos doctores y tanta persona que es tan culta y que sabe tanto, si le toman a cada uno un aspecto de lo importante de lo que aman hacer, entonces ustedes van a poder descubrir a lo que se quieren dedicar, cómo quieren sus días, cómo quieren sus noches, cómo quieren su cara, ¿Cómo quieren todo? Porque ustedes lo pueden elegir. Es invitarlos a que lo hagan. Es invitar a que una rutina no tiene por qué ser nefasta. Porque la puedo cambiar en el momento que yo quiera. Y porque puede tener, medito en la mañana, medito en la noche. El punto es el resultado de que cuando te veas al espejo, no quieras gritarte. Sino quieras decirte, oye, ahí vas, puedes con esto, viene el congreso, prepárate, emprende, haz. Tú eres capaz de eso y más, porque el límite es el cielo. No hay límite antes. El límite es el cielo. El punto es decidirte hacerlo. Entonces, lo que más les puedo decir es su dieta, cuídenla, llevar cosas que no contaminen, de verdad, eso nadie luego, hasta que una tortuga muere, entonces quitan los popotes, que bueno, ya los quitaron, pero hay que hacer algo siempre por donde vas a vivir, y donde vas a vivir, y el agua que vas a tomar, y el agua que te vas a bañar, y todo lo que te rodea, tú le puedes impactar, entonces simplemente piensa en cómo no generar basura, en cómo salir arregladita, en cómo va a ser tu vida de hoy en adelante. El confinamiento sirve para hacer introspección y volverla a la extrospección. Entonces, mi consejo es que estructuren su forma de pensar, porque deben de tener cualquier cantidad de ideas en la cabeza. Entonces, cuando ya se tienen las ideas en la cabeza, lo único hay que llevarlas al lápiz, y hay que estructurar y planear para llegar a lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando tú te acercas a la naturaleza por el simple hecho de vivirla, de estar, de tomar una hoja, de ver cómo crece una flor, porque tú le pones solo agua, atención, y porque puedes salir y ver el sol, es salud. O sea, en lo que comes. Por ejemplo, mi prima Patricia, ella es tan fan de todo eso que nos ha transmitido que nosotros debemos ver cómo comemos, a dónde comemos las verduras, de dónde viene. Ella es así que tiene una granja, o sea, ella tiene las cosas de primera mano, o sea, no pasa por distribuidores. Y yo te puedo decir que es la persona más sana del mundo y tiene la familia más sana. Entonces, está en nosotros. Nosotros no podemos quizás tener una granja, pero sí puedes comprarla directo de la central de abastos y no pasar por todo lo que pasa a un distribuidor. Entonces, simplemente es que tú veas también, que veas dónde vives. ¿Por qué no volteas y ves y dices, le podría hacer una remodelación a mi casa? ¿Podría que mi proyecto de antes de que acabe la pandemia, pintarla y hacerle?
O sea, y acercarme con la gente que sabe que se puede hacer. Los asesores que te pueden decir. Y te pueden decir cómo vas a construir tu vida, pero en una casa que te da gusto llegar, que no tiene goteras, que está bien de los muebles, que tiene. Tú también puedes ver y puedes hacer algo por tu entorno donde vives. Y puedes hacer eso porque tienes y porque lo has trabajado y porque seguramente lo tienes ahorrado. Entonces, es buscar con qué cosas o con qué proyectos yo me voy a sentir satisfecho y sobre todo que me asesore con las personas que realmente saben. Y entonces poder hacer lo que quieras, desde mejorar tu casa, desde mejorar tu cara, desde mejorar tu ambiente, porque nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Y entonces piensa que el tirar el aceite a donde lavas los platos o el tener sosa en tu casa y todo, tú también estás contaminando, pero también si tu hijo tiene alguna alergia, lo vas a llevar al límite. Puedes evitar tantas cosas y tú puedes hacerlo con el simple hecho de irte y orientarte y pedir ayuda y sacarlo adelante. Cualquier proyecto en el confinamiento que no se haga es porque no quisiste hacerlo. Porque tienes el tiempo, tienes todo para hacerlo y pues tu salud es lo único que hoy yo sé que cuento. Porque cuando nos confinaron y no hay trabajo, si no hay coche y no salgas, si no, lo único que tenías era tu cuerpo y tu familia. Era lo único. No importaba que tuvieras la última bolsa, ni importaba la chamarra, ni importaba super fashion, no, no importaba nada. Importaba comer bien y mantenerte alerta por todo lo que nos iban a decir para cuando saliéramos. Entonces, tú, en ti está cambiar, en ti están los proyectos, en ti está todo. Nada más es una decisión. Esto es cuestión de decisión, de que tú quieras hacer algo por mejorar tu vida, tus finanzas, si ahorras, si todo va a llevar a que cada decisión hecha, tú tengas los resultados esperados y que eso se convierta en felicidad, eso se convierta en tranquilidad, eso se convierte en tener una sonrisa cuando estás con los tuyos o en una cita o en un Zoom. Y es transmitir esas ganas de estar en este mundo, que solamente tenemos una vida, y invitarlo a comer bien y a un lugar saludable y que tú puedas decir, me voy a comer espinacas más un salmón, más eso. Entonces, sí está en nosotros dejar de estar enfermos, sí está. Es decisión de cada uno no estarlo, decisión de cada uno ver su entorno, decisión de cada uno, cada cosa del planeta y sobre todo, cómo te ves, cómo qué es lo que te pones, investigar de qué están hechos, qué me estoy llevando a la cara, qué es mi carta de presentación. Si yo quiero ser joven siempre, pues tener todo para seguir haciéndolo y cuidarla y no quedarme con el maquillaje y tener la mejor cara al otro día y buscar y ustedes, o sea, ahorita tienen la dicha que a un clic tienen toda la información. Cuando yo era joven, teníamos que hacer toda una investigación y meternos a los libros y ir a las bibliotecas. O sea ustedes lo tienen en un clic para decir qué me estoy poniendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que planeo hacer y hacer proyectos, porque el proyecto de hacer y mejorar tu casa es una de las cosas que debe de ser prioridad. Debe de ser prioridad tus finanzas, debe de ser prioridad cómo comes, debe de ser prioridad meditar, hacerlo parte de tu vida y de tu día, y debe de ser prioridad sentirte viva, sentirte sana, sentirte que puedes hacer lo que quieras y que el límite es el cielo. Puedes emprender lo que quieras y hacer cualquier proyecto con solo una decisión. Bueno, pues por mi parte es dar las gracias por esta oportunidad y por el foro. Simplemente lo sano no está, sí está afuera,
pero nosotros lo tenemos que hacer que esté adentro. Entonces, es invitarlos a cada uno a que cada proyecto y cada cosa es decisión. Lo único que se necesita es decisión y lo único que se necesita es ganas de hacerlo, de tener claros tus metas, de tener de tenerlo todo de tenerlo todo para que tú puedas hacer una vida saludable, una vida que lleve la congruencia entre el pensar, el decir y el sentir, y sobre todo el poner en acción. De nada sirve tener un millón de conocimientos, ahora sí son los trabajos. No es un millón de conocimientos y 20 diplomas, es que tú seas capaz de llevar a la práctica lo que sabes. Entonces, es una invitación a moverse del lugar. El confinamiento sí ha sido terrible, la primera que te lo dice soy yo, pero busquen el lado creativo y van a encontrar tiempo para muchas cosas, tiempo para leer, tiempo para prepararse, tiempo para estar in todo el tiempo. Entonces, planéense webinars, léanse libros, pero de principio a fin, y que tengan algo para su vida y que dejen este tiempo que que deje un buen sabor. Silvia Cosaín, y me dio un gusto compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Bye. Gracias, Adriana. Gracias, Pati de la Garza.